Vamos a otro orden de ideas. La mina Marlin apoya a las comunidades vecinas a mejorar su productividad agrícola capacitándolas en la siembra de hortalizas como el tomate para generar mayores ingresos familiares. Técnicos de ambiente de Mina Marlin llevan conocimiento sobre cultivo de hortalizas en macrotúneles e invernaderos, particularmente de tomate. Este proyecto se lleva a cabo con 6 comunidades de San Miguel Iztahuacán y Zipacapa a San Marcos, mejorando la productividad agrícola y condiciones de vida de los pobladores, quienes antes solo se dedicaban a sembrar milpa. Nos dieron unos ejemplos de cómo trabajar en ese tomate. Una vez yo sembré tomate y nos salían muchas ramas en todos lados y no se crecía a la altura. El muchacho Ismael de León, pues con él hicimos estos macrotúneles y aquí están los resultados, pues aunque tal vez él no creía que si esta hortaliza se iba a crecer. La inquietud de parte de Mina Marlin en apoyar a las personas de las comunidades con la implementación de nuevos cultivos. Entonces, en este caso, nosotros implementamos lo que es el tomate bajo macrotúnel. Anteriormente se sembraban tomates, pero a campo abierto. Entonces, en campo abierto las personas tienen el problema de plagas. La cosecha en media cuerda de terreno dejará a Ismael de León, su madre y hermanas entre 18 y 25 quintales de tomate e ingresos de 4.000 quetzales, lo cual les ayudará a mejorar sus condiciones de vida.